La ratificación por parte del presidente Gabriel Boric en orden a la decisión de Estado de concretar la construcción de la doble vía de alto estándar para el tramo Chacao-Chonchi de la Ruta 5 en la provincia de Chiloé suma la expectativa de adjudicar la licitación de carácter internacional para mediados de este año. Así lo indicó la ministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, quien acompaña al presidente Boric en su visita a Chiloé, indicando que se contempla una inversión cercana a los 655 millones de dólares. Estamos en el proceso ya de recibir las ofertas. Esto significó introducir un conjunto de precisiones a la licitación que se suben, digamos, se agregan a las bases de licitación, por decirlo así, de manera de que las empresas definan la manera en que van a postular, a ofertar, tanto en términos técnicos como en términos económicos, y podamos adjudicar en definitiva en el mes de julio, agosto, por ahí. Pero dentro de su periodo como ministro, ¿usted va a adjudicar? ¿Va a hacer hincapié en el tema Chonchiquillón? El tema Chonchiquillón viene después, así como viene después Arica y Iquique. Queremos, como dijo el presidente, que esta ruta sea la ruta troncal de nuestro país, la Panamericana, y que tenga doble vía y alto estándar desde Arica hasta Quellón. Una obra de estas características contempla un plazo importante para su ejecución, por lo que, considerando el actual estado de deterioro que presenta la Ruta 5 Chiloé, es que se ha dispuesto a priorizar, una vez adjudicado el contrato, la intervención inmediata de la actual vía. Una vez que adjudiquemos a la sociedad concesionaria, hemos priorizado de manera de que mientras se hace el diseño de detalle de la obra, son 120 kilómetros, se inician igual trabajos de mejoramiento de la actual Ruta 5, ¿cierto? Lo que tenemos hoy día son una doble vía y le vamos a agregar otra doble vía, ¿cierto? Una hacia el norte, otra hacia el sur. Entonces vamos, sí, a iniciar con prontitud trabajos de mejoramiento del estándar de la actual ruta. Esperamos, voy a jugármela aquí, esperamos que a inicios del 2025 ya podemos estar con la sociedad concesionaria haciendo trabajos de mejoramiento de la actual Ruta 5, a la vez que el trabajo de diseño de la nueva doble vía que va a ir ahí en paralelo. La titular del Ministerio de Obras Públicas sostuvo que, junto con atender esta necesidad en materia de conectividad en la Ruta 5, persiste el compromiso del Ministerio de avanzar en el cumplimiento de pavimentar los 250 kilómetros que se ha definido el actual gobierno para con Chiloé, contemplándose actualmente casi un 50% de obras aún por adjudicar. El Ministerio de Obras Públicas administra 2.300 kilómetros de camino. De esos, un 36% están pavimentados, el resto son de ripio, y por lo tanto una ambición es seguir aumentando ese porcentaje de pavimentación. Tenemos un compromiso con la comunidad, con los habitantes, de pavimentar 250 kilómetros durante esta administración. Ya llevamos 60 más o menos ejecutados, 70 en desarrollo, así que tenemos bastante trabajo por delante. Vamos a recibir ahí el apoyo del gobierno regional, con apoyo de maquinarias y personal del ministerio para poder acometer ese desafío que esperamos cumplir. En cuanto a la licitación de la denominada doble vía Chiloé, serán aproximadamente 105 kilómetros en los que se mejorará la actual Ruta 5 y se ampliará a doble calzada, considerando también la conservación de 5,4 kilómetros de doble calzada entre el acceso vial del puente Chacao y la intersección con la Ruta 5 y 16 kilómetros de calzada bidireccional del bypass Castro, que aliviará así el tránsito dentro de la capital de la isla de Chiloé.